Precisamente, autoridades venezolanas han ofrecido un nuevo balance sobre estos hechos violentos que iniciaban el pasado 12 de febrero y que han dejado más de 24 muertos por armas de fuego. De los 35 muertos que hemos registrado a nivel nacional, 24 de estos fallecidos han sido por armas de fuego. Del centenar de heridos y muertos que han registrado nuestra Guardia Nacional Bolivariana, bueno, no, 21 de ellos han sido por armas de fuego y 6 fallecidos. Esto quiere decir que estamos en presencia de una situación de insurgencia armada que tenemos que ir cambiando, por supuesto, los métodos, los procedimientos y las tácticas, todo apegado a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que como todos sabemos, tiene preeminencia en el respeto a los derechos humanos.